Mira, por ejemplo, el Hotel Santander, la única parte que uno consigue internet es aquí, por ejemplo, en el hotel. Y la gente se para, vamos a pasar, bueno, no voy a pasar porque la verdad, muchos carros, pero, por ejemplo, en la noche, las personas lo que hacen es que se vienen para acá. Inclusive ahí hay gente que está afuera. Mira. Y tienen, es una manera de tener internet. De resto, usted no consigue internet aquí en la ciudad, solamente así en hoteles de lujo o en hoteles. Y estos hoteles que viste ahí son hoteles que son del gobierno. Y los sitios, por ejemplo, restaurantes así grandes que uno ve bonitos y hermosos, también son del gobierno. Y una cosa que me ha gustado, que me ha gustado mucho es, mira, por ejemplo, mira esta iglesia que linda, yo no sé qué será esta. Esa es la basílica. Es una basílica. Ay, yo no sé qué será. Hicieron los amigos. Pacho, ¿cómo es que se llama esa? Es la basílica. La Iglesia Ortodoxa Rusa. Ave María, yo diciendo que era basílica. Oh, qué belleza. La cúpula es en oro de 18 quilates. Es de oro de 18. Entonces, es una iglesia rusa. Sí. Pero, ¿cómo se dice? Ortodoxa. Ortodoxa. Oh. Es una iglesia ortodoxa. Usted mira el contraste que me encanta, Pacho. Es, mira, por ejemplo, aquel edificio viejo. Ajá. O sea, cómo uno puede encontrar en una misma ciudad ese contraste de una ciudad totalmente olvidada. Mira, bueno, pero no es ni toda esta parte. Es ya es un edificio. Voy a mostrarlo un poquito más de cerca. Pero es una ciudad preciosa. Wow, qué encantador esto, ¿no? Y qué contrastes, mira. En este lado, esta es una basílica ortodoxa. Ok, y volteo acá, solamente volteo mi mirada y mira este. Y aquí... bueno, este está en remodelación urbana, Avenida del Puerto. Bueno, hay muchos edificios también que están en remodelación. Ah, mira, aquí hay un restaurante que se llama Los Hermanos. Mira, que el restaurante, este restaurante. Y ahí venden unos mojitos. Gracias. Ok, otra cosa que me llama la atención es que la mayoría de las personas viven en esos edificios. Ya ahorita después, cuando tenga que pase por un edificio donde vive la gente que vive en esos edificios, que uno cree que, o sea, que en esos edificios no son casas normales y ahí vive la gente común y corriente. Bueno, te dejo y vamos a mirar, voy a entrar aquí a este restaurante Los Dos Hermanos a tomarme un mojito. Chao.